Buenas noches y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 23 de enero. Hace apenas una semana que saltó el caso Bárcenas, el de los sobres con dinero en negro, el dinero en B. Sigue siendo actualidad este tema porque día a día vamos conociendo más datos, no solo por eso, sino también porque podemos observar y vivir cómo se está empezando a fluctuar eso que llaman la política del ventilador. Vemos la reacción de los políticos, unos se acusan a otros y también empezamos a ver esos inicios de lo que podría llamarse una caza de brujas, porque hoy también hemos conocido, por ejemplo, que al Partido Socialista la Fundación de Ideas pagaba una cantidad a un falso columnista. Hoy analizaremos en esta mesa de debate cómo reaccionan los políticos, la sociedad, incluso los medios de comunicación ante este tipo de casos. Recuerden, los ciudadanos, por ejemplo, se manifestaron el otro día en frente de la sede de Génova en contra de la corrupción, movimientos espontáneos, algunos con alguna estrategia. Intentaremos dirimir todos ellos esta noche en esta mesa de debate con nuestros tertulianos. Vamos a darle ya las buenas noches. Hoy ha venido a tomarse un café con nosotros el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Lacruz. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, es un placer, como siempre. Para nosotros también recibirte y tenerte en esta mesa. También ha venido a tomarse otro café con nosotros el artista de Puerto Llano, Emi Vozmediano. Buenas noches, Emi. Hola, es un placer estar con vosotros, como siempre. También está con nosotros Emilio Nieto, él es el decano de la Facultad de Educación en Ciudad Real. Buenas noches, Emilio. Muy buenas noches. Es un placer para mí estar con vosotros igualmente. Y también está otro profesor catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuel Ribeiro. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, frías noches, lluviosas noches. Pero seguro que entramos en calor con el tema de esta noche, porque es un tema en el que casi todos están de acuerdo, pero vamos a ir más allá. No nos vamos a quedar en el simple debate si está bien o mal que haya corrupción o cómo lo están gestionando ahora mismo el Partido del Gobierno, el Partido Popular, sino que vamos a entrar más allá. Pero antes de entrar en debate, les animo a que utilicen esa línea telefónica que ponemos a su disposición para que participen en el debate de esta noche. El número lo pueden ver ahora mismo en pantalla, o que utilicen también nuestro perfil en Facebook para que pongan cualquier opinión o cualquier pregunta que quieran trasladar esta noche a esta mesa de debate. Vamos a pedirle a los tertulianos que esta noche nos acompañan que empiecen a analizar en menos de 2 o 3 minutos cuál es el movimiento que se ha generado alrededor de estos hechos, de esos hechos de corrupción. Miguel. Hombre, es evidente. ¿Cómo está reaccionando la sociedad? Es evidente que la sociedad está absolutamente quemada con la desvergüenza o la inmoralidad o la falta de ética de muchos políticos. El político, por definición, tendría que ser aquel que representa los valores del pueblo, porque representa al pueblo. Tendría que tener, por lo menos, honradez, dignidad, decencia y estar cercano a ese pueblo que le ha votado. Parece ser que es todo lo contrario. En vez de servir al pueblo, se sirven del escaño para sus chanchullos, sus negocios y hacerse ricos. En estos momentos, cuando el gobierno ha tomado medidas para empobrecer absolutamente a todos los españoles, a todos los funcionarios, cuando el paro está sobre 6 millones de personas, y que nos digan que durante muchos años se ha mantenido ahí un señor para financiarse a sí mismo, porque 22 millones se ha financiado a sí mismo, y financiar presumiblemente a políticos amigos que convivían y compartían despacho, sede y espacio con él, creo que es muy grave. La sociedad española, el pueblo español, cualquier día va a rebelarse contra toda esta gente que encima nos quieren vender que no hacen nada. Manuel Ribeiro, ¿cuál es tu valoración inicial? Pues yo sí pienso igual que Miguel. O sea, el enfado, por no decir una palabrota más grande, de los ciudadanos es enorme. Es enorme por una circunstancia, que es lo fácil que parece llevarse el dinero a los bolsillos desde dentro de los partidos, ¿no? Mientras estamos todos con una crisis tremenda y galopante, ¿no? Entonces ya no se trata de que dentro de los partidos políticos, muchos políticos, es que tengan incluso 2 y 3 sueldos y cosas de estas, aparentemente legales, ¿no? Sino que el dinero público, pues evidentemente parece que allí desaparece con una facilidad tremenda, ¿no? Y eso al ciudadano le enfada muchísimo. Emilio. Yo quería citar la frase es "y tú más", porque este es el problema, "y tú más". Habla uno del PSOE y es malo el PP, habla uno del PP y la culpa la tiene el PSOE. Claro, así nos va.
Este es el problema. Yo creo que el problema no es que uno salga por ahí, sino que tú más y tú más constantemente. Yo pregunto, si yo cometo una irregularidad de este tipo, me meten en la cárcel al día siguiente. Es que no me dejan estar en mi casa. Pues si el señor Bárcenas y mañana la anterior y el día anterior... Aquí no pasa nadie a la cárcel, lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué medidas se toman por parte de quien tiene que tomarlas en temas tan graves como este? Pues ninguna. Yo creo que el momento es, yo lo he dicho muchas veces, que es más grave el momento político que el momento económico que tenemos. Yo creo que se ha perdido un montón de valores que hoy nadie los tiene y que, bueno, hay un valor. Yo más que nadie... Y tú más que yo. Y así no podemos continuar. Yo creo que hoy necesitamos de verdad una gran regeneración política en España y que las personas, que es muy fácil controlar desde que entran hasta que salen. Porque si uno gana 10, pues cuando termina los 4 años tiene 10, 40, pero no tiene 200.000. Y eso es tan fácil, me parece a mí que es tan fácil el control, que no se hace porque no se quiere. Por parte de unos y por parte de los otros. Yo siempre he dicho que es grave el momento. Claro que sí, y es grave para el PP, pero hace unos días era el PSOE y pasado será otra vez y así continuamente. No se depuran responsabilidades de los seres de Andalucía, no se depura la responsabilidad de este señor que tenía que estar ya en la cárcel hace tiempo y así continuamente. Pues así nos va. Sí, bueno, a mí lo que me sorprende es que... Mañana por la mañana, ¿con qué nueva noticia nos vamos a encontrar? ¿Quién será el nuevo ladrón? Eso me llama muchísimo la atención y no sé hasta qué punto, yo convengo bastante, creo que hay unanimidad porque todos estamos totalmente en contra de que se produzcan estos hechos, ¿no? Pero a mí lo que ahora me llama la atención es cuál va a ser la solución a algo así, conociendo que el Tribunal de Cuentas va haciendo sus... investigaciones cada 2 o 3 años o 4 años de retraso. 7. O sea, más todavía, ¿no? Bueno, yo he hablado de un mínimo por ahí, he escuchado un mínimo de 3 años o 4. Ahora en el 2007. Claro, pues por ejemplo, eso es una deficiencia del sistema horrorosa. Tenía que ser muchísimo más actualizado. Pero claro, ¿habéis oído que se está hablando de aquello de, a mí me han dado un sobre, venga, ¿dónde está el recibí? Se está hablando de recibís. Para demostrar, para que demuestre el otro, el que se supone que es honrado, que el que ha cogido esos sobres, diga, bueno, pues a ver, demuéstrame dónde están los recibos. Me da la sensación, y yo no sé si el pueblo en general tendrá, o vosotros tendréis esa sensación, de que es muy probable de que aquí, esto que decías, Ro, esto de abrir el ventilador, y la que política del ventilador, a idearse el tema, me da la sensación de que en términos generales no se van a la gente no va a hablar de su propia responsabilidad, porque parece o da la sensación de que es algo muy generalizado. No sabemos cuántos sobres se han estado moviendo. Yo he oído, porque imaginaros que podemos estar hablando de docenas o de cientos de personas. Eso sería horroroso, ya no para los partidos en sí, sino para el sistema democrático. Eso es un palo, bajo mi punto de vista. Ya veremos cómo va evolucionando. Sí, pero... Pero ya termino. Sí. Es absolutamente terrible y una muy mala noticia. Y estamos hablando de algo que supuestamente ha sucedido algo atrás en el tiempo. Pero yo escuchaba a alguien, un político importante del Partido Popular, que decía que eso era una cuestión del pasado, pero que hoy día no sucede eso. Claro, viendo lo que veo, ¿qué posibilidad nos queda a nosotros como ciudadanos confiar en esas frases cuando estamos viendo... casos de corrupción permanentes y constantes, cada día sí, cada día también, y que nadie paga ningún tipo de consecuencia? Bueno, me da la sensación de que el sistema está herido por todos los sitios y que aquí a la vuelta de X tiempo, los meses que sean, va a pasar lo que dice Emilio Nieto, tú más, y va a ser un río revuelto. De hecho, quiero analizar esa actitud de los políticos. Hablaba Emilio Nieto de la política del y tú más, Emi también daba alguna
más vistas. Y es que los políticos, para defenderse, en vez de decir yo no he sido directamente, esta mañana escuchábamos, por ejemplo, a Montoro, que no era muy claro a la hora de esa pregunta directa que le hacían desde el Partido Socialista, si él había cobrado ese sobre. Él simplemente se limitó a decir que era una pregunta ruin, pero no decía si sí o si no. Muchas personas del Partido Popular han intentado, pues eso, echar culpas hacia otros partidos políticos que le inculpaban directamente. Y quiero preguntarle a los tertulianos de esta noche si esa actitud de los políticos es loable, Miguel Lacruz. No, yo creo que no. Es decir, escuchábamos hace unos días a la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, que le hacían una entrevista y ella no acababa de decir nada. Decía que desde que ella está había recibido órdenes concretas del señor Rajoy de hacer las cosas legales, lo cual presupone que antes de ese momento se hacen las cosas ilegales. Ninguno responde por lo que había antes, porque se sabe que lo que había antes no era bueno. Hoy mismo leía otra nota de prensa del señor Echaniz, que a su vez es el consejero aquí en Castilla-La Mancha, que decía que no se puede tolerar que el señor Bárcenas esté coaccionando y chantajeando al Partido Popular. Está escrito. Quiere decir que tendrá elementos para presentar, para decir, ojo, que o me defendéis o tal, o aquí tiro de la manta y nos vamos a ir muchos a la cárcel. Yo creo que eso no se puede hacer. Y luego, por otro lado, el señor presidente del gobierno, en sede parlamentaria, creo que tendría que dar explicaciones. Si quiere ser creíble. No es creíble porque no ha cumplido nada de lo que prometió en la campaña electoral. Pero si quiere ser creíble y quiere que los ciudadanos de a pie confiemos en nuestros representantes, tienen que dar la cara. No da la cara ni en el Parlamento ni con la prensa. ¿Qué hace el señor presidente del gobierno, que además es presidente del Partido Popular? Bueno, yo decía claro, una cosa, que antes me preguntaste qué pensaba la gente y yo no te dije lo que pienso, dónde está el problema, ¿no? Este problema tan grande que tenemos, ¿no? Hace un tiempo se habló aquí de los problemas de la educación y yo dije que la educación en España es tan mala porque tanto el PSOE como el PP lo han hecho así. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Mira, resulta que aquí existen estos temas de corrupción que no existen pues en Francia ni en Alemania y tal, por dos cosas muy muy sencillas. Los partidos políticos no quieren que les controlen sus cuentas. Esa es la historia. Es decir, el Tribunal de Cuentas en este país es tan inútil como el Senado. El Tribunal de Cuentas lo único que hace es examinar los papeles que le mandan los partidos políticos allí y examinan, esto está bien, claro, no le van a mandar las cosas que están mal. Pero no tienen autoridad, como si, por ejemplo, yo ahora mismo hay un inspector que cree que estoy defraudando en Hacienda y a mí me llama y me empieza a preguntar y a pedir papeles, exigirme. Eso no lo puede hacer el Tribunal de Cuentas. Luego, el Tribunal de Cuentas no hace absolutamente nada. Eso le pasa en todos los asuntos. La propia universidad, la propia tal. Vosotros lo sabéis, que habéis estado ahí. Entonces resulta que no hay ningún mecanismo que controle el gasto que hacen los partidos políticos. Y lo más fácil del mundo es desde los partidos políticos, a base de influencias y cosas de estas, que llegue dinerito, evidentemente todas esas cosas como sabemos. Luego, ¿ha estado gobernando en este país el PSOE? Muchos años. ¿Ha arreglado este problema? No. ¿Está el PP ahora? ¿Lo va a arreglar? No, no les interesa. ¿Me estáis entendiendo? Y mientras no haya dos cosas, que es unas leyes claras, es que estaría muy claro. Para ser político no puedes tener, evidentemente, dinero en paraísos fiscales, ¿eh? No puedes tener. Y tu, digamos, patrimonio tiene que ser más transparente que el cristal. Así, y si no, por supuesto, con unas penas grandes. Y la segunda, que ahí viene el problema, si hubiera unos tribunales totalmente independientes del poder político, en cuanto viesen estas cosas, podrían atacar. ¿Tenemos aquí una justicia independiente? ¿Sí o no? Vosotros contestad. ¿Qué creéis, Miguel? Bueno, ¿Emilio, tenemos una justicia independiente? Yo creo que... ¿Emilio, tenemos una justicia independiente? No tenemos una justicia independiente, ¿no? ¿Cómo vamos a tenerlo? Perdona. Pero yo, ahondando un poquitín en lo que decía Manolo, este país ha sido gobernado por la izquierda durante 21 años. De los que llevamos en democracia. En los años últimos del gobierno de Felipe González pasaron por la cárcel 5 ministros. Barrio Nuevo, Vera, 5 ministros. Fijaos hasta dónde llega el tema. Ahora no pasa nadie.
¿eh? No pasa nadie. Yo creo que hay dos grandes... Bueno, las cosas están todavía por decidirse. No pasa nadie. Apuntaba precisamente un ex político del PP que había varios ministros que habían cobrado esos sobres. Bueno, todavía no sabemos los nombres, pero pienso que veremos a ver cómo se desarrolla. No pasa nadie por la cárcel. Sí, yo creo que hay dos grandes problemas. Uno apuntaba Manolo, certeramente. La financiación con fondos públicos de los partidos políticos y de los sindicatos, y no tienen ningún control. Ningún control, no construyen, no hacen nada, hacen cosas por ahí, pero no tienen, tienen una buena financiación, prácticamente un voto vale casi un euro, o sea que es una buena financiación la que tienen los partidos y los sindicatos, digan lo que digan, y tienen grandes fortunas, grandes dineros públicos. Y hay otro, lo he dicho muchas veces en esta mesa, es la falta de democracia interna de los partidos. Lo he dicho muchas veces. Si no hay democracia interna en los partidos, ¿cómo va a haber democracia externa? Es muy difícil que los encargados de garantizar la democracia, resulta que dentro no la tienen. Y se juntan en una mesa tres y gobiernan un partido. Sin más, no hace falta más. Y claro, así nos va. Ponen al que le da la gana, que es más amiguete, etcétera, etcétera, sin pasar por las urnas de verdad dentro de la democracia. Porque el gerente de un partido llama a fulanito, a menganito, y organizan las elecciones como les parece. Por lo tanto, claro, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que mañana sale el problema, o como llamemos, de campeón. Al día siguiente el Gürtel, al día siguiente los Ere de Andalucía, al siguiente el Faisán, después salva el señor de Orense, después sale el de Castilla-La Mancha, y así... Mañana, ¿qué vendrá? Evidentemente, porque saben que entre unos y otros, tú más, y no se castiga nadie. De momento, hoy ha salido, y lo revelaba El Mundo también, el caso del PSOE, de la fundación que depende de este grupo político, y también ha destapado, ¿no?, lo que podría ser, pues, claro, quizás otro caso de corrupción. Precisamente se pagaba un falso columnista por un valor de 3.000 euros cada artículo. Y mi pregunta, Miguel Acruz, ¿estamos ante una caza de brujas en los partidos políticos? Yo creo que en el caso que estás diciendo de la fundación o del periódico Ideas, la respuesta ha sido absolutamente rápida, y a este señor se le ha expulsado, se le ha roto el contrato y se le exige que devuelva todo el dinero que ha cobrado falsificando el nombre de quien era autor de los editoriales. Si a la gente que trabaja en política o cercana a política, porque bueno, esto es una fundación que hace una revista Ideas y algunas otras actos de todo tipo, si a esta gente cuando se les pilla realmente se les llevara a la cárcel, se tuvieran que responder con su patrimonio, se les exigiese que todo aquello que se han llevado irregularmente lo volvieran a las arcas del Estado, aquí creo que haría falta una ejemplaridad con las penas que no se están teniendo. Pero daros cuenta, decías antes lo de la independencia de la justicia, cuando hay un juez que quiere ser independiente, como es el caso de Garzón, lo cogen la influencia del Partido Popular, porque en el fondo el caso Gürtel que investigaba Garzón era la financiación ilegal del Partido Popular, y cómo mueven sus hilos para coger y este juez declararlo que ha hecho unas escuchas ilegales y echarlo de la carrera. Él ya está fuera de la carrera, él ha sido juzgado. Todos los que él juzgaba, ¿cuándo sabremos lo que pasa? Esto era una rama del caso Gürtel, con lo cual nos teníamos que plantear. También. Pero yo quiero hacer otra reflexión. Decía el ministro de Administraciones Públicas y Hacienda esta mañana que la amnistía esta que puso en marcha ha aflorado 40.000 millones de euros, 40.000 millones de euros, pero que solamente Hacienda ha recuperado el 3%, es decir, 1.200 millones. ¿Dónde están esos otros 38.800 millones? ¿Cuál es el origen de esos millones? ¿Cómo han ido y se han salido de España? Y sabe también que hay mucha gente implicada. El señor Montoro ha dicho que había 618 empresas y 29.065 personas físicas. Tenemos una plaga que hay que ir a por ellos. Bueno, eso es, son los datos que se conocen. Mira, a mí me, es que este asunto de los sobrecetes
Es que tiene muchas, se puede pensar de muchas maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién ha suministrado por toda la publicación? Empezó, se publicó en El Mundo, vosotros lo sabéis, y sabemos que la orientación de este periódico, ¿no? Y a mí me llama la atención, ¿no? ¿Quién ha sido el que ha filtrado toda esa información? ¿Quién ha sido el que lo ha hecho? Lo ha hecho de una manera total. Más, otra interrogante que yo me planteo, ¿no? El Partido Popular quiere abrir una investigación interna y otra externa. Mira, las comisiones de investigación en este país ya hemos visto los resultados que dan, porque hay tantas presiones. O sea, la corrupción, ya no solamente el que yo te doy un sobre a ti o tú se lo das a no sé quién. La corrupción es que no, hay un pacto de silencio que no sé... que todo el mundo comparte, y al final resulta que yo creo que lo que nos vamos a encontrar después de la investigación de estas comisiones, el Partido Popular no creo que a sí mismo se eche tierra encima. Es decir, vamos a investigarnos nosotros mismos a ver qué es lo que hay aquí. Más luego, sí, bueno, viene una comisión externa, pero esa comisión externa tendremos que decidir los que tenemos el poder si te permitimos entrar a valorar nuestras cuentas. O sea, quiero decir que es una falacia. Me da una sensación de como de cachondeo, de cachondeillo, y hay algo morboso. Creo que no se va a solucionar el problema, porque si no se cambia, compañeros, la ética, ¿no? Eso que es ética, no digo moralidad, porque lo de moralidad tiene otras reminiscencias. Claro, pero es que eso no va a cambiar, porque el poder político arriba está tan intrincado, también con lo económico, porque estamos hablando, creemos que esos sobres han ido solamente a personas políticas, pero pueden haber ido a otras muchas. Ahí puede haber individuos de toda clase. Anónimos que no estén. No creo que se tire de la manta, Rob. No lo creo. Ni que se diga el nombre de los defraudadores que decían. Claro, no lo creo, porque si eso sucediera, a mí me da la sensación de que los nombres son tan importantes que puede haber un descalabro a nivel de cúpula de partido. Sí. Y a partir de eso, por eso antes comentaba la cuestión esta sobre la democracia. Y ahondaremos más en esa cuestión. Claro, Manuel. En esto que dice, me gustaría hacer dos reflexiones. Una es la doble moral que tienen estos partidos. Porque están diciendo que ellos son los primeros que quieren que esto se esclarezca y tal, y al ciudadano le consta que debe ser todo lo contrario, que estarán intentando ocultar todo para que no se arme aquí un cacao que pueda terminar con el partido. Y la segunda cosa es, cuando yo oía a la vicepresidenta, a Soraya, ¿no? Sí. Santa María, diciendo que claro, que este país se defrauda mucho y que eso no puede ser, que así pues el país no puede arrancar y tal, y claro, que sean los propios miembros de los partidos políticos los que están defraudando Hacienda, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, que nos llamen la atención por un lado y que ellos sean los que más defraudan de toda España, ¿no? Eso un ejemplo es quizás es lo que hace falta ahora mismo en política. Vamos a seguir hablando de esa ejemplaridad que deseamos siempre recibir de los políticos y vamos a ahondar también en aquellos apuntes que decía Emiliano Vozmediano. ¿Cuál es la estrategia del diario El Mundo? Que todos sabemos más o menos la línea editorial que tienen al intentar destapar este escándalo. ¿Está confabulándose con algún miembro del Partido Popular por algún motivo escondido? ¿Sí, Emi? ¿Puedo dar una frase y luego lo continuo? Una frase antes de irnos es que a publicidad. Hoy me comentaba un periodista que sabe mucho, yo lo respeto mucho, porque normalmente... Esperanza Aguirre. No, quiero decir, este periodista ha hecho un comentario. Dice, bueno, también solamente por cuestiones económicas, que es un factor, yo no digo que sea lo que ha hecho que El Mundo publique esta información, pero solamente la cuestión económica, en las ventas que haya tenido el periódico, etcétera, etcétera, más todo el juego que se le saque, eso puede ser un motivo en un momento dado. Yo creo que hay mucho más, ¿no? Esto es uno más, ¿no? Puede haber muchísimos más. Yo pienso que lo que ha ocurrido realmente, esto es una teoría personal, es que realmente este señor ha recibido, probablemente alguien ha recibido presiones, han dicho, mira, vas a ir a la cárcel, te hemos pillado, te va a tocar. Y el otro ha dicho, sí, pues ahora, ahora os vais a enterar, lo publico además en un medio que es tradicionalmente, todos conocemos de derecha. Emi, de derecha, seguiremos este desarrollando esa estrategia, intereses políticos o económicos, los que tiene el diario del Mundo. A la vuelta hablamos sobre eso, hasta ahora.